Ya a través de la línea telefónica, el doctor Jaime del Castillo Jaramillo, nuestro director periodístico. Doctor, muy buenos días. Buenos días, José. Buenos días. Un placer escucharte. Saludos para tu equipo y saludos para toda Paita. A tu disposición, José. Doctor Vález Urbán, estamos con Elisa Rocho Mate. Los temas cruciales, imagínense. Acá no quieren cercenar un tema que luego vamos a tratar en el interno. Nos quieren cercenar el territorio paiteño, nos quieren quitar la caleta, la tortuga, todo, porque tiene gas, tiene petróleo, tiene Andalucía, tiene un montón de cocos bajos, un montón de cosas, y ahora encima se la quiere agarrar. Quieren hacer nuestras narices una consulta popular, dice, cuando sabemos que la consulta popular tiene que ser uno de los entes que es parte de la estructura del Estado. Pero el otro tema, que también, por una parte, además que nosotros nunca alegramos de la desgracia de nadie, han detenido a Agustín Lozano a 8 personas, hay 4 más que están con requerimiento de detención, entre ellos, presuntamente, posiblemente, porque se realizó por ahí un desliz que tuvo quien nos dio la noticia de que, al parecer, el presidente de la Liga Departamental de Piura también estaría siendo investigado por estos actos presuntos de corrupción. ¿Qué nos puede decir, doctor? Ah, muy bien, una excelente noticia, pues, ¿no? Nos devuelve la confianza en estos momentos tan críticos. El Ministerio Público sigue trabajando y se ha dado otra intervención más. Justamente comentábamos eso el día de ayer. La parte jurídica ha permitido otro allanamiento importante, porque el abogado de oficio o del Estado, mejor dicho, permite el allanamiento y el registro. Entonces, en este caso, a las 3 de la mañana intervinieron la casa de, o allanaron la casa de Agustín Lozano aquí en Lima, y sus abogados se personaron a la hora, hora y media más o menos, y se permitió el registro. Entonces, en el aspecto jurídico, impecable la intervención jurídico-penal, en este caso jurídico-penal y policial, y el señor Agustín Lozano ya está detenido, porque para el Ministerio Público este señor ha cometido delitos de colusión pasiva, lavado de activos, fraude en la administración de las personas jurídicas, por un monto que supera los 8 millones de soles. 8 detenidos, de 12, 8 han sido detenidos, una intervención o dos intervenciones en provincia, se ha detenido otro directivo en Tumbes, y aquí en Lima, vuelvo a repetir, 8. Entonces, eso está muy bien, ¿no? Porque ya era demasiado escandaloso lo que venía pasando con Agustín Lozano. Tiene no solamente esa denuncia, tiene muchas denuncias, ¿no? Entonces, eso nos da la confianza, José, de que el Ministerio Público está trabajando, nuestra Policía Nacional también, ¿no? Y no ha habido filtraciones, lo más importante es eso, ¿no? Que no ha habido filtraciones y Agustín Lozano ha sido capturado en su casa durmiendo, ¿no? Porque normalmente algunos efectivos de la policía corruptos llaman a quien va a ser intervenido para que se ponga buen recaudo, ¿no? En este caso ha sido efectiva la intervención, muy buena, y esperemos que sigan cayendo los corruptos, José. Esperemos que sigan cayendo los corruptos. Por nuestra parte, felices y contentos, mi estimado José. Doctor, desafortunadamente, el señor Lozano ha infectado el mundillo deportivo, específicamente el futbolístico. Es escandaloso ver cómo este señor árbitro del partido de su equipo, que lo ha hecho subir como por ascensor, ¿qué ascensor? Lo mandamos bien a primera división, al Juan Pablo de acá de la Magique, bloqueando al Juan Pablo, y es un equipo con tanta tradición y trayectoria en el fútbol peruano.
usted bien sabe, yo tengo 37 años ya de árbitro de fútbol. Es una profesión que es universal. El penal está aquí y en la China y en la Cochinchina y la actuación. Y la verdad que este árbitro que arbitró ese partido nos ha llenado de cielo, nos hemos sentido asquerosos, hemos sentido vergüenza ajena y ahora tenemos la esperanza de que de repente se investigue esta acción de ese señor, pero de repente usted también a lo mejor apareció ese partido, ¿no? Sí, sí. Todos tenemos esa esperanza, José. Los de la U, los de la Alianza, los buenos dirigentes deportivos y los buenos hinchas y los buenos árbitros, todos los que sentimos pasión por el deporte rey, estamos a la expectativa de qué es lo que arrojen las investigaciones del Ministerio Público, y felicitamos al juez que ha ordenado el allanamiento con mano firme y segura. El juez ha ordenado el allanamiento en base a la teoría del caso del Ministerio Público, porque lo que quieren es consolidar los elementos de convicción. Precisamente para eso han sido detenidas 8 personas, y se va a ver qué ha pasado, por qué se ha repartido dinero alegremente a tales y cuales clubes, y por qué la sangría de dinero en tal y cual lugar. Por ahí tiene que empezar a caer el tema de los arbitrajes, tiene que verse el tema de las entradas, la mafia de las entradas, cómo es posible que tengamos un estadio como el de Sullana, que no es apto para fútbol deportivo profesional, en vez de construirse la misma federación o el Estado, construir un otro estadio que Sullana lo merece. Sullana no merece tener ese estadio en esas condiciones, parece que es un estadio municipal. Entonces, muchas cosas más. El señor Lozano, a pesar que él es de Chongoyape, o sea, es un distrito de la región Lambayeque, a pesar de ser hijo de Lambayeque, ha perjudicado a uno de los clubes más emblemáticos, no solamente de la región norteña, sino del país. Tú sabes que Juan Auris ha hecho historia, ¿no es cierto? Ha llegado a competencias internacionales, ¿no? Con el más alto performance. Entonces no merecía ese maltrato de parte de un paisano, ¿no? De parte de Agustín Lozano, y para subir el equipo de su barrio, ¿no? Porque ese equipo, San Pablo, creo que es un equipo de su barrio, de Longoyape, de Chongoyape, creado por él, ¿no? O sea, es escandaloso, como tú dices, ¿no? Por eso estamos a la expectativa, debemos ser cautos también en lo que tenemos que decir, y estamos a la expectativa, estamos esperando que el Ministerio Público confirme, consolide, cristalice sus elementos de convicción, y sobre eso trabajar para enmendar el tema deportivo profesional y amateur, mi estimado José, sobre todo el tema, empezando con la selección nacional, que se vaya ese señor Fossati. Vamos a ver qué dice el señor Juan Carlos Oblita, qué dice Franco Navarro, qué dice toda esa gente que está manejando mal el tema de la selección nacional. Vamos a ver cuáles son los pronunciamientos de los dirigentes de los clubes deportivos profesionales, vamos a ver qué cosa sale, vamos a esperar en estas horas, José, venideras, vamos a ver qué cosa se sabe más sobre este tema, y ojalá se enmienden las cosas y los equipos que no han debido subir deberían regresar a su lugar, y los equipos que deberían estar en su sitio ojalá sean vindicados, mi estimado José. Eso es lo que esperamos. Doctor, y prosiguiendo, porque este tema en realidad va a ser, tiene de la para larga data, y tenemos que también consultarle a usted algo, porque aquí a nivel local, por ejemplo, aquí en la provincia de Paita, tenemos un presidente de la provincial de la Federación Peruana de Fútbol que tiene 12 años de dirigente. 12 años, y en 12 años, usted mira, doctor, si el estadio de Sullana da pena, no repotencia en Miguel Grau, que es un estadio
justicia es la misma la manera de repotenciarlo, de renovarlo y hacerlo accesible a que el aficionado llegue a ese recinto. Yo he estado dirigiendo hace dos semanas la final de segunda división de ascenso. Doctor, he quedado mal, no de las piernas ni del cansancio, sino del polvo que tenía que tragarme el yucú. Porque ahí han jugado nuestros jóvenes, ahí han jugado nuestras promesas. Y este señor, 12 años, y se sigue reeligiendo, no sé si me irán a reelegir. La pregunta al fondo, ¿cree usted, doctor, dentro de su profesionalismo jurista, que se puede cambiar la ley del deporte, esa ley? ¿Puede el Estado intervenir a través del Congreso de la República para que se cambien estos estatutos amañados, perversos, donde los presidentes de la liga buscan a sus amigotes, los delegados de los equipos terminan en borracheras y hasta en prostíbulo, festejando la reelección? ¿Se podrá cambiar eso algún día, doctor? Claro que sí, José. Claro que se tiene que cambiar. Lo que pasa es que hay una especie de pasividad, ¿no? La influencia de la prensa grande a favor de estos grupos mafiosos, como te decía en un programa anterior, mienten todos los días. Por ejemplo, esos llamados periodistas deportivos. Estos no son periodistas deportivos, José, y tú lo sabes, son mermeleros deportivos. Les pregunto a todos los radioyentes de Paita y a los que nos escuchan en diferentes lugares del mundo a través de este programa, les pregunto, ¿cuándo periodistas deportivos han hecho investigaciones sobre corrupción deportiva y gracias a sus investigaciones se han ido presos estos dirigentes como los que tú denuncias, José? ¡Nunca! ¡Nunca! Porque estos señores viven de la mermelada. Dame un billete para lavarte, hermano. Dame un billete para reventarte cohetes. Dame un billete para no denunciarte. Dame un billete para fregar a tu opositor. O sea, gente que lamentablemente son delincuentes del micrófono, ¿no? Son gente que no debería llamarse periodista deportivo porque no investigan nada. Solamente se dedican a la mermelada, José. Por eso es que duran estos miserables que tú me denuncias, 12 años de dirigente. Te pregunto, ¿cuántas veces lo han denunciado periodista deportivo? Estoy seguro que no, pues, José. ¿Y qué cosa hace la Asociación de Periodistas del Perú, el Colegio de Periodistas del Perú y todas las instituciones de periodismo? ¡Nada! ¡Nada! Porque todo el mundo está esperando el ticket de entrada gratis al estadio, todo está esperando el palco de honor, que te hagan pasar a ti con tu mujer, con tu querida, a los espectáculos deportivos, y con eso acallan a las autoridades. ¿Cuánto daño se le está haciendo a nuestra juventud, José? En los años 70... tú has vivido esa etapa, las máximas estrellas del fútbol peruano han salido de los colegios, de los campeonatos escolares, de los chiquillos que jugaban en las pistas y en las veredas, de ahí salían los chiquillos captados por los dirigentes deportivos, iban, los buscaban en los campeonatos deportivos, los miraban, los observaban en las calles, en las pistas, en la vereda, y de ahí han salido los grandes jugadores: Luis Cruzado, Ramón Mifflin, Roberto Chale, Zuloaga, todo eso. Pero ahora no, José, ahora es el negocio de las academias. Entonces ponen el negocio en la academia, y en la academia ahí pagan billetes para que a tu hijito lo promocionen a tal y cual equipo de fútbol. Entonces ya no hay la extracción popular como debe ser de nuestros jugadores. Y esto es causa de estos mafiosos como fueron Burga, Delfino, ahora Edwin Oviedo y ahora este señor Agustín Lozano. Entonces es necesario que exista cambios en la ley de fútbol peruano, sí señor, pero el tema es, José, que los partidos políticos se han metido al fútbol profesional, José. Esa es la desgracia de Alianza Lima.
el APRA, los mafiosos salanistas coparon a Alianza Lima con el pretexto de la deuda. Ahí se metieron, ahí está el hijo de ese sinvergüenza de González Posada. Y ahí está, también se metió el otro mafioso de Remigio Morales Bermúdez. Y en otros clubes también, José. Entonces, si en Lima lo estamos viendo, en provincia también ha sido igual. Entonces la partidocracia se ha metido a lucrar. Ahí están los Acuña, fíjate cómo han bajado de la profesional, se han ido a meter por la mafia, por la mala administración. Entonces, zapatero a tus zapatos, necesitamos una ley del deporte que diga que los dirigentes en primer lugar de fútbol tiene que ser gente que ha estado vinculada al fútbol profesionalmente y que tiene toda una trayectoria. O sea, tenemos que llevar gente que tenga que cuidar su reputación y que no tengan antecedentes policiales, inmorales, etcétera, etcétera, para empezar. Y obligar en esta ley del deporte, obligar que la promoción de jugadores tiene que ser en base a la extracción de jóvenes de los campeonatos escolares, de los campeonatos de barrio que deben haber necesariamente, porque el fútbol, José, no es otra cosa más que la expresión de los barrios. Son las banderas de los barrios las que han llegado, la del Racing, la del Buenos Aires, la de Boca Juniors, son barrios. Aquí en Lima, el universitario, que es el Universitario de Deportes, se hizo en base a los jugadores, los chicos universitarios de la San Marcos, así empezó. Y Alianza Lima, los negros que cuidaban los caballos en el hipódromo, así aparecieron. Entonces hay que regresar el fútbol a sus raíces y hay que estar en contra de ese periodismo deportivo basura que simple y llanamente hace daño y oculta la corrupción, José. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Y el tema del arbitraje también, yo creo que necesita un ajuste de tuercas ahí para no ver todos estos tamaños que nos escandalizan, mi estimado José Villasecalanda. Así es, mi estimado don desafortunadamente ya no hay los famosos caras sucias de Breñas, el defensor, ¿no? Los muchachos de la Atlético Chalaco, en el cual yo jugué pelota en mi época juvenil, ¿no? El Sport Universitario y tantos otros equipos a nivel de nacional también, por no hablar del Audi, del Manucci, ¿no? En el sur también, del Melgar, del Cienciano, que eran grandes unidades escolares, la Gran Unidad Escolar Garcilaso del Cusco, la Gran Unidad Escolar Cienciano del Cusco, ¿ah? Y que han llegado a obtener grandes logros a nivel nacional, doctor. En fin, ojalá, quiera Dios que toda esta situación cambie. Muchas gracias, doctor, que Dios me lo bendiga. No le quitamos más tiempo, sabemos que está presto a ingresar a la capital de Radio Modelo, la Radio Papá, nuestro aliado en la capital de la República. En primer lugar, la sintonía en Lima. Que Dios me lo bendiga, un saludo para el maestro Salvador Otoy, el popular Richucero, a todo el estado de periodistas que conforman lo bueno, lo malo y lo feo en la capital. Que Dios me lo bendiga, doctor. Igualmente, José, igualmente, bendiciones para ti, bendiciones para Paita, y nos estamos conectando en cuanto lo ordene, José. Buen día.